Hola, soy Jesús, una cuchara de tocador, cajas de huesos, estatuas de diosas, una increíble tumba llena de tesoros, y eso es solo la punta del iceberg en el video de hoy. Únete a mí mientras investigo algunos de los artefactos más misteriosos descubiertos recientemente. La tumba del sacrificio humano. Tomb Raider ha cobrado vida con el descubrimiento de una antigua tumba funeraria. Está llena de tesoros increíbles y algo un poco más siniestro, algo que sugiere un sacrificio humano. La tumba fue descubierta en Panamá. Siempre se oye hablar de tumbas antiguas en Egipto y México, pero rara vez se habla de Panamá. Ahora, todo esto está empezando a cambiar. La tumba fue descubierta en el Parque Arqueológico El Caño, ubicado a unos 161 kilómetros de la ciudad de Panamá. El parque alberga ruinas de la cultura Gran Coclé. Si nunca has oído hablar de ellos antes, no te preocupes, no estás solo. Las culturas antiguas de Centroamérica no se conocen bien. Hay muchas de ellas con cientos de sitios que apenas han sido tocados por los arqueólogos. Recientemente, los expertos han intentado identificar culturas nativas específicas basándose en el estilo de la cerámica, pero ha resultado muy difícil. La cultura Gran Coclé se centró en la provincia panameña de Coclé y prosperó aproximadamente entre el 1200 a.C. y el 1600 d.C. Para una cultura unificada, esta es una cantidad de tiempo increíble. Existieron por mucho más tiempo que los mayas y 6 veces más que el Imperio Romano. A modo de comparación, técnicamente el Imperio Romano fue fundado en el año 27 a.C. y cayó en el 476 d.C. Entonces el Imperio Romano duró unos 450 años y el Gran Coclé duró 2.800 años. Piénsalo. El poder y el prestigio del Gran Coclé ha quedado al descubierto una y otra vez. Desde principios del siglo XX se han realizado investigaciones arqueológicas esporádicas. Cada vez que los arqueólogos encuentran una nueva ciudad y empiezan a excavar, encuentran algo fuera de este mundo. Uno de los sitios más grandes es el sitio Conte, que fue encontrado en la década de 1920 y luego inmediatamente destruido por una excavadora. Fue estudiado más tarde por arqueólogos de Harvard, pero el daño ya estaba hecho. El Cano era en parte ciudad y en parte necrópolis. Los científicos la llaman la ciudad de los muertos. El Cano se utilizó como recinto funerario completo con cementerios, tumbas, monolitos y zonas ceremoniales y unidades de vivienda. Estuvo en uso hasta hace 1000 años, cuando de repente fue abandonado. La tumba recientemente descubierta fue construida en el año 750 para un rey desconocido, un gran gobernante de la jungla. Ah, ¿y recuerdas cuando mencioné algo siniestro que sugería un sacrificio humano? El rey recién descubierto no estaba solo. Habían docenas de cuerpos enterrados junto al misterioso líder. El número exacto se desconoce a medida que continúan las excavaciones, pero podría ser hasta 32. Los arqueólogos creen que los restos son las víctimas de sacrificios destinados a escoltar al rey al más allá. Según la directora de las excavaciones, doctora Julia Mayo, este rey fue enterrado en una posición muy inusual, aunque supongo que podría depender de tu idea de lo que es inusual. Su cuerpo fue colocado boca abajo sobre el cuerpo de una mujer. Los cadáveres estaban frente a frente, casi como si fueran cuidadosamente colocados en un beso eterno. La doctora Mayo dijo que fueron enterrados así para que el rey tuviera un compañero en su viaje al más allá. El rey no quería sentirse solo al morir. Aparentemente, las docenas de personas sacrificadas a su alrededor no eran suficientes. También necesitaba a alguien debajo de él. ¿Quién era esta chica? Prometí un tesoro, así que aquí está. Los arqueólogos encontraron aretes decorados con dientes de ballena, pulseras, aretes de cocodrilo y una falda hecha con dientes de perro, flautas de hueso, cinturones de oro y un chal dorado que se usaba para envolver el cuerpo del rey. Los dejo con un dato adicional. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que Gran Coclé comerciaba con los mayas. Es posible que haya existido una especie de ruta de la seda mesoamericana desde Panamá hasta México y posiblemente fue aún más lejos. La cuchara de un baño. La cuchara de baño no parece algo que quieras encontrar junto a la cuchara de sopa o el tenedor de ensalada en una cena elegante. ¿Qué es eso?
Suena inventado, pero una cuchara de baño es un artefacto muy real que se descubrió recientemente en Gales. Y no vas a creer para qué se usaba la antigua cuchara romana. Era el 2020 y el detector de metales aficionado Valentinas Avdeyevas estaba explorando el Valle de Glamorgan. Suena como una región brumosa de un libro de fantasía poblada por montañas puntiagudas y trolls. Estaba ubicada en Gales, que es lo más parecido a un telón de fondo artúrico posible. El detector de metales encontró un solo utensilio, una pequeña cuchara de plata conocida como lígula romana. No es la cuchara más decorativa, es un pequeño cuenco circular sujeto a un mango curvado, fabricado en plata. Valentinas entregó el objeto al plan de antigüedades portátiles de Gales, quien lo transfirió al museo local. Pero, ¿para qué sirvió? Los expertos del museo creen que, debido a que el utensilio estaba hecho de plata en lugar de una aleación de cobre más barata, probablemente se usó en procedimientos médicos. La cuchara de tocador, como se la conoce comúnmente, se usaba a menudo para cosméticos. Alguien podría sacarse el maquillaje con la cuchara del inodoro. Seguramente debía llamarse la cuchara de tocador o la cuchara cosmética, que podría ser más apropiado. Pero se utilizaban otras más sofisticadas para extraer tinturas durante los procedimientos médicos. Incluso los antiguos romanos entendieron que la plata tiene propiedades antimicrobianas. Los romanos no fueron los únicos que tenían cucharas de tocador. Se han encontrado otros ejemplos de marfil. Algunas estaban intrincadamente talladas para parecerse a varias criaturas, como el halcón del antiguo Egipto. Y ahora, el número 11. Pero primero, es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a ¿Lo Puedes Creer? Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre misteriosos descubrimientos recientes de artefactos. Reliquias de los nabateos. Se han encontrado un par de artefactos nuevos y muy interesantes en Petra, Jordania. Petra es la antigua ciudad de los nabateos. Los arqueólogos describieron las nuevas reliquias como absolutamente exquisitas, así que sabes que deben ser buenas. Estos increíbles artefactos fueron descubiertos por científicos de Carolina del Norte. Estaban excavando estructuras perdidas a lo largo de la cresta norte, buscando objetos que pertenecieran a la gente común. Los investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte querían aprender más sobre la gente de Petra, los que barrían los pisos, preparaban las comidas y construían las casas, no la élite. Su investigación fue un gran éxito. Descubrieron dos estatuas misteriosas que dicen mucho sobre cómo era la vida de la gente común y corriente en Petra. Las estatuas datan del año 106 y son de estilo romano. Las estatuas representan hermosas diosas. Los nabateos fueron quienes construyeron Petra y otras magníficas ciudades en Jordania, Siria y Arabia Saudita. ¿Sabías que Petra es uno de los 2.000 sitios vinculados a la civilización nabatea? En cuanto a su origen, todo empezó hace 2.500 años. Los nabateos eran una tribu nómada que vagaba sin rumbo por el desierto. Quizás no sin rumbo, pero ciertamente deambularon mucho, como lo hacen los nómadas. Es posible que incluso hayan estado vagando por el desierto durante miles de años antes de lo que los científicos creen. Entonces, algo cambió. Los nabateos abandonaron sus costumbres vagabundas y se establecieron. Construyeron algunos de los primeros grandes asentamientos de la región. Estos asentamientos realmente despegaron en el siglo I a.C. y se convirtieron en centros de comercio. Los nabateos estaban avanzando en los mundos de la astronomía, la agricultura, la política y el arte. Estaban en camino de convertirse en una de las culturas más sofisticadas del mundo antiguo. Luego vinieron los romanos. Los grandes y malvados romanos cruzaron el desierto y se apoderaron de la ciudad de Petra. Se apoderaron de toda Nabatea, secuestraron sus rutas comerciales y destruyeron la cultura nabatea. Sus tradiciones e historia se perdieron. Como puedes imaginar, encontrar algo de los nabateos es un gran problema para los arqueólogos. Cuando los investigadores encontraron las dos estatuas de la diosa enterradas junto a una antigua escalera, se emocionaron. Es lo que representan las estatuas de la diosa lo que es tan emocionante. Las estatuas fueron construidas después de que los romanos se apoderaran de Petra. También fueron encontradas dentro de lo que los expertos creen que era la casa de una persona local. Las estatuas muestran que incluso después de ser conquistados, los nabateos se adaptaron a su nueva sociedad bajo el liderazgo romano. Básicamente, adoptaron dioses y diosas romanos para sobrevivir.
restos decapitados. Se hizo un descubrimiento macabro en una capilla parisina. El descubrimiento involucra alrededor de 500 nobles decapitados, el antiguo equivalente de los multimillonarios decapitados. Durante el último siglo, los historiadores creyeron que los restos de 500 personas que encontraron su destino en el fondo de la guillotina estaban enterrados en las catacumbas de París. Estas 500 personas fueron ejecutadas durante la Revolución Francesa. Entre ellas se encontraba Maximilien Robespierre, quien inició el Reino del Terror. Una nueva investigación ha demostrado que estos cadáveres pueden haber sido enterrados en algún lugar fuera de las catacumbas. En 2018, el administrador de la capilla expiatoria notó algo un poco extraño en las paredes de la capilla inferior. Las columnas parecían un poco desiguales, como si hubiera espacios entre ellas donde no debería haber espacios. El administrador estaba tan preocupado por las columnas que contactó al arqueólogo Philippe Charlier, quien llegó al lugar con una pequeña cámara. Era una cámara espía, de esas que se meten por la nariz para mirar el cerebro o se deslizan por debajo de la puerta de alguien para espiarlo. No es para que alguno de ustedes haga algo así. Philippe insertó la pequeña cámara a través de las piedras de la pared y encontró algo increíble. Hay algunas cosas que quiero explicarte antes. Continuaré luego, así que ten paciencia. Entre 1793 y 1794, un número obsceno de aristócratas fueron decapitados públicamente en la Plaza de la Revolución, ahora llamada Plaza de la Concordia. Era y sigue siendo una gran plaza pública. Durante la Revolución Francesa, los parisinos enojados se reunieron aquí para ver cómo les cortaban la cabeza a la nobleza rica. La masacre fue parte de una era llamada el Reino del Terror. Chapelle Expiatoire es una capilla de principios del siglo XIX diseñada años después de que terminara el Reino del Terror. Nadie se había dado cuenta de que dentro de sus paredes habían espacios huecos que contenían grandes cofres. Cuando Philippe metió su cámara espía a través de las paredes, encontró cuatro cajas enormes llenas de huesos. Después del Reinado del Terror, el cementerio de la Madeleine fue uno de los lugares de entierro oficiales de las víctimas de la guillotina. En 1814, el rey Luis XVIII ordenó que se retiraran del cementerio los restos de su hermano fallecido, Luis XVI, y de su cuñada muerta, María Antonieta. Una vez que sus cuerpos desaparecieron, ordenó que se construyera la capilla expiatoria en la parte superior del lugar del entierro como monumento a la pareja decapitada. Se supuso que el resto de los huesos del cementerio fueron trasladados a las catacumbas de París, pero muchos de ellos aparentemente fueron colocados en cofres y luego colocados en las paredes. ¡Qué espeluznante es eso! Petroglifos Mi'kmaq. En la costa este de Canadá, en el límite de Nueva Escocia, se encuentra el único parque nacional del país que está totalmente protegido como sitio histórico nacional. Los árboles, el agua y los animales están protegidos, al igual que estos increíbles petroglifos. El parque se llama Kenjimkujik y es un paisaje cultural protegido llamado Mi'kmaq. Hay un sendero dentro de este parque que conduce a una serie de petroglifos que no son como los petroglifos que estás acostumbrado a ver. Lo primero que debes saber es que casi se han acabado. Los científicos creen que dentro de 30 años, el viento, la lluvia y las inundaciones destruirán las imágenes para siempre. Y aunque los científicos han intentado implementar medidas para protegerlos, el Consejo Mi'kmaq quiere que los dejen en paz. Los nativos americanos creen que todo tiene alma, incluida la piedra. En lugar de proteger las imágenes para siempre, creen que sus vidas deben terminar como todos los seres vivos. Los Mi'kmaq dicen que cuando se tallaron los petroglifos, se entendió que solo tendrían una corta vida útil. No estaban destinados a estar allí para siempre. Puedes ver las imágenes aquí. Tallas de lo que parecen ser hombres y mujeres, prendas de vestir y canoas. Hay más de 500 en total. Si miras de cerca, puedes ver que algunos de ellos están anticuados. Algunos incluso tienen las firmas de los artistas originales. Eso es un poco extraño, ¿verdad? Por lo general, los arqueólogos tienen la pesadilla de fechar petroglifos. Estos tipos de escritura son muy difíciles de ubicar, pero en Nueva Escocia, los nativos fueron lo suficientemente amables como para fechar y firmar sus obras de arte. No mucha gente fuera de Canadá ha oído hablar de los Mi'kmaq. Para los estadounidenses que los observan, tienen el mismo tipo de notoriedad en Canadá que los apaches del suroeste. Su cultura era principalmente oral, con muy poca palabra escrita.
Debido a esto, no existen documentos que detallen las tradiciones y la historia de los Mi'kmaq. Ni siquiera hay muchos petroglifos antiguos. Los Kemjinkujik se fabricaron en los siglos XIX y XX. Una sorpresa en Polonia. Se encontraron dos estatuas muy raras en los terrenos de un palacio en Polonia. Las estatuas eran antiguas. Una era del dios egipcio Osiris y la otra del dios romano Baco. Las raras estatuas están tan fuera de lugar que sugirieron dudas sobre su autenticidad, pero son artefactos reales, auténticos y confirmados por el Museo Nacional de Lublin, cerca de donde fueron encontrados. Los científicos de la Universidad de Varsovia dijeron que las figuras son objetos originales del antiguo Egipto y la antigua Roma, pero ¿cómo llegaron las figuras a Polonia? ¿Y por qué se perdieron en el terreno de un épico complejo palaciego? La pequeña figura de Osiris se hizo en el primer milenio antes de Cristo, mientras que el busto de Baco se hizo en el siglo I. La explicación es que los artefactos formaban parte de la colección de una familia adinerada hasta que fueron robados por los nazis. La familia Kleniewski vivía en el Palacio Klubskowica. María Kleniewski pasó 4 meses en el Cairo en 1904, que detalló en sus memorias. Lo más probable es que de ahí proviniera la figura de Osiris. El busto de bronce de Baco, dios romano del vino y la agricultura, probablemente llegó a manos de la familia alrededor de 1906. Ese mismo año, el capellán de la familia, Antoni Chotinsky, lo saqueó de una tumba. Aparentemente estaba consiguiendo artefactos de todas partes. Luego llegó 1942. Los nazis confiscaron todo el tesoro del palacio y obligaron a la familia Kleniewski a huir. Se fueron sin nada más que sus pertenencias personales. Fue parte del horror que sufrió el pueblo polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Estos artefactos en particular quizás fueron enterrados cerca del castillo por uno de los miembros de la familia que huyó. Tal vez esperaban conseguirlos cuando regresaran. El resto del tesoro de la colección fue robado por los nazis. Monedas asombrosas. Las monedas tienen un valor realmente extraño que no siempre es fácil de adivinar. Si viste el video reciente que hice sobre la saga del tesoro de lava y los cientos de monedas valoradas en $250,000 cada una, podrías pensar que todas las monedas antiguas valen una fortuna, pero no lo son. Puedes comprar monedas romanas en línea por unos cuantos dólares cada una. Pero, ¿qué pasa con un tesoro de 122 centavos anglosajones que fueron descubiertos recientemente en Essex? ¿Cuánto crees que podrían valer 100 centavos que fueron enterrados en el año 1066? Sé exactamente cuánto valen estas monedas porque se vendieron recientemente en una subasta en Londres. Se esperaba que las monedas ganaran aproximadamente $400,000. En cambio, terminaron ganando mucho más. El tesoro se vendió por poco más de $500,000. Incluso el experto en monedas Nigel Mills, de la casa de subastas, afirmó que el precio superó todas las expectativas. ¿Qué hizo que estas monedas fueran tan valiosas? Para entenderlo, debería contarte cómo fueron descubiertas en primer lugar. Sucedió en 2019. Un par de detectores de metales encontraron 144 monedas enterradas en un terreno aleatorio. Fueron llevadas al Museo Fitzwilliam de Cambridge para ser investigadas. Los expertos fecharon las monedas en 1066, como ya dije. Pero lo que olvidé decir es que 1066 fue un año en el que el ejército inglés luchó contra los invasores normandos por la supremacía del reino. Se cree que las monedas fueron enterradas bajo tierra por alguien que tuvo que ir a la guerra. Lo más probable es que el soldado esperaba volver a casa y desenterrarlas, pero cayó en el campo de batalla. Y por si tienes curiosidad, ganaron los normandos. El rey Eduardo el Confesor murió el 5 de enero de 1066 y los acontecimientos posteriores condujeron a la batalla de Hastings el 14 de octubre. El ejército normando, liderado por el duque Guillermo de Normandía, aplastó al ejército inglés del rey Harold, cambiando el curso de la historia de Inglaterra para siempre. Fruta misteriosa. Todo el mundo sabe que cuando Jesús nació, fue visitado por los Reyes Magos. ¿Y qué le trajeron? Así es, incienso y mirra. Creo que también algo de oro, pero definitivamente incienso y mirra. Ahora, ¿puedes decirme cuáles son esas dos cosas? El incienso y la mirra son savia extraída de los árboles, no muy diferente del jarabe de arce, solo que en la antigüedad se quemaban como incienso, se añadían a los perfumes y se mezclaba con medicinas.
eran más populares como incienso por la intensa fragancia que desprenden. Cuando Jesús nació hace 2000 años, las resinas, nuevamente eran solo savia de árbol, habrían sido regalos muy valiosos. Debieron haberlos sido si los reyes magos se lo dieron a Jesús. Algo extraño fue descubierto en las figuras de un pequeño pueblo indio en la década de 1970. Los paleontólogos descubrieron algunos fósiles muy pequeños incrustados en roca gris. Eran claramente fósiles de plantas, tal vez de una especie de fruta extinta. Pero los científicos de la India no pudieron descubrir qué eran los fósiles, por lo que terminaron almacenados, donde permanecieron hasta ahora. Recientemente los científicos pudieron identificar los fósiles. Estos pequeños artefactos, que no parecen más que pequeños guijarros, son los ejemplos más antiguos del incienso y la mirra jamás descubiertos. Los científicos descubrieron esto mediante el uso de tecnología de exploración por tomografía computarizada. Uno de los hombres detrás del proyecto fue Stephen Manchester, del Museo de Historia Natural de Florida. Las imágenes de tomografía computarizada revelaron lo que antes se creía que eran semillas de frutas, en realidad eran pirenos. ¿Qué diablos es un pireno? Es un tipo de vaina de dispersión que proporciona a las semillas una capa dura de protección como una coraza blindada. Piensa en las cáscaras que rodean las semillas de cereza o melocotón. O un ejemplo aún mejor es la cáscara de pistacho, la cáscara más reciente conocida por la humanidad. A diferencia de las semillas normales, solo unos pocos grupos de plantas producen pirenos, y aún menos producen pirenos que se parecen a los que se encuentran en la India, con sus 5 semillas dispuestas en un pentagrama de todas las cosas. Mediante un proceso de eliminación, Steven y su equipo rastrearon los pequeños fósiles hasta una especie extinta de la familia del incienso llamada Bursaraceae. Estos pequeños artefactos cuentan una gran historia. También son significativamente mayores de lo que piensas. Las vainas de semillas tienen al menos 50 millones de años y datan de una época en la que la India era una isla frente a la costa sureste de África. La máscara de Jade. Echa un vistazo profundo a los ojos de esta espeluznante máscara de Jade y dime que no te hormiguea la columna al menos un poquito. Los arqueólogos encontraron esta increíble máscara mientras excavaban recientemente una antigua ciudad maya en Guatemala. Estaba escondida en una tumba piramidal. La máscara es fenomenal. Está hecha de piezas de jade entrelazadas que encajan como un rompecabezas tridimensional. Algunas de las piezas están talladas con jeroglíficos. Algunas son increíblemente gruesas. Todas ellas son enormemente valiosas. Según la Universidad de Alabama, cuyos científicos estuvieron detrás del descubrimiento, la máscara probablemente formaba parte de un entierro real en el sitio de Chochquitam. Cuando se encontraron por primera vez, los científicos no sabían que eran piezas. Todo lo que tenían era un montón de fragmentos de jade. No fue hasta que regresaron a su laboratorio para hacer análisis de campo que se dieron cuenta de que las piezas encajaban. ¡Qué genial debe haber sido estar en el laboratorio cuando se colocó la última pieza de la máscara! Si hubiera estado allí, casi habría esperado que un antiguo espíritu maya saliera de la máscara y maldijera a todos en la habitación. Pero, ¿a quién pertenecía la máscara? ¿Y en qué parte del mundo está Chochquitam? No es una ciudad de la que la mayoría de la gente haya oído hablar antes. Chochquitam se encuentra en las tierras bajas mayas, en lo profundo de las selvas de Guatemala, donde se cree que surgió por primera vez la civilización maya. Sé que los mayas están más estrechamente relacionados con México, y allí es donde estaban muchas de sus ciudades más importantes, pero su corazón era Guatemala, y específicamente las tierras bajas. Los mayas florecieron aquí a lo grande entre el 200 y el 900. La ciudad sí es muy impresionante. Tiene todo lo que esperarías de una antigua metrópolis maya. Enormes pirámides, grandes estructuras y entierros misteriosos. La máscara fue encontrada en una tumba debajo de una pirámide sin nombre. La tumba probablemente perteneció a un rey, aunque se desconoce su nombre. Los expertos creen que la máscara debía ser una representación de un dios de la tormenta, probablemente Chak, dios maya de la lluvia, los relámpagos y los truenos. Pero, como todo lo demás en Chochquitam, se desconoce por qué el rey fue enterrado con el rostro de un dios. Armadura metálica. Siempre ves caballeros con brillantes armaduras en la televisión.
desfilando por castillos medievales y participando en torneos, pero nunca se vieron en Estados Unidos y definitivamente no en Maryland en el siglo XVII. Pero todo esto está cambiando. Los arqueólogos encontraron pruebas de un caballero de brillante armadura de la América colonial. Los investigadores de la fortaleza histórica de St. Mary City desenterraron una armadura de metal de principios del siglo XVII. No es una armadura completa con penas, guanteles, casco y todas las demás piezas. Solo desenterraron una escarcela, que era la pieza de metal que protegía los muslos del caballero. Aún así, habría sido parte de un conjunto completo. St. Mary City es un fuerte histórico que nadie sabía que existía hasta el 2021. Fue entonces cuando los arqueólogos descubrieron el contorno del fuerte colonial. Durante los últimos años, los científicos han estado excavando continuamente el sitio. Los investigadores creen que podría ser uno de los lugares más importantes de la historia de Estados Unidos. St. Mary City parece haber sido construida en 1634. Las personas que fundaron el fuerte fueron algunos de los primeros colonos europeos en llegar a Maryland. Las ruinas están justo al sur de la moderna St. Mary City, que por supuesto fue la primera capital colonial. Los arqueólogos ya han encontrado algunas cosas raras, como el esqueleto de un adolescente y un par de tijeras al azar. Fue a finales de 2023 cuando sacaron un trozo de metal sucio de un viejo sótano que había sido transformado en un basurero. La pieza de metal era de una armadura. Para aquellos que nunca han estado en Maryland, deben saber que puede ser un ambiente muy caluroso y húmedo. Los colonos europeos querían mantener puesta su armadura de metal, pero probablemente les resultaba demasiado incómoda. Habrían descartado piezas innecesarias, pero conservaron ciertas piezas para protegerse, como la escarcela. Esta no es la primera vez que se encuentra una armadura de caballero en Estados Unidos. Se han recuperado petos y cascos de las ruinas de Jamestown, Virginia. Jamestown también fue uno de los primeros asentamientos coloniales del país. Todavía queda mucho trabajo por hacer en St. Mary City. Actualmente los investigadores están trabajando para descubrir los restos de un edificio enorme. Solo han encontrado su contorno, por lo que no saben qué era. Quizás una taberna, quizás una iglesia o quizás una estructura militar. Todo el lugar es un misterio, porque casi no hay información al respecto. Los registros muestran que dos barcos, el ARC y el Dove, trajeron colonos de Gran Bretaña a las colonias en 1634, pero después, en 1642, St. Mary City no aparece en ningún registro. El anillo único. En Dinamarca, un hombre con un detector de metales descubrió un anillo. ¿Era el único anillo que representaba al gobierno? Posiblemente no, pero es muy antiguo. El anillo está hecho de oro y data de hace unos 1500 años. También podría estar relacionado con una misteriosa familia que gobernó Francia después de la caída de Roma. El hombre detrás de este increíble descubrimiento es Lars Nielsen, un chico al que le gusta buscar tesoros. ¿Quién no desearía poder realizar una búsqueda de un tesoro un fin de semana y encontrar oro y joyas? Lars estaba explorando el sur de Jutlandia cuando encontró el anillo del siglo V. En un comunicado, Lars dijo que era completamente surrealista. No podía creer su suerte. Ahora olvidémonos de Lars. Lo siento, Lars. Estamos aquí por el tesoro y concentrémonos en el misterioso anillo. El anillo fue presentado a los científicos del Museo Nacional de Dinamarca, quienes rápidamente determinaron que pertenecía a alguien de la realeza. A alguien le gustaba una princesa o la hija de un príncipe, ya que es un anillo de mujer tradicional. Como el anillo está hecho de oro, lo más probable es que fuera un regalo diplomático basado en la exquisita artesanía. El distintivo patrón en espiral y las perillas en forma de trébol se cree que se fabricó en el Reino Franco. Aquí hay algunas pistas que se suman a una gran conclusión. Hecho por los francos, regalado como un regalo diplomático, usado por una mujer. Es probable que el anillo haya sido regalado a una mujer de Dinamarca que se casó con alguien de la realeza de la dinastía Merovingia. El matrimonio de esta mujer pudo haber conectado a los nórdicos y los merovingios que se habían apoderado de Francia después de la desintegración del Imperio Romano. Todo es especulación por ahora. La curadora del museo, Kirstin Pomegard, cree que hubo una familia real que controlaba una gran zona del suroeste de Jutlandia. Debieron haber unido fuerzas con los merovingios a través del matrimonio para asegurar una red comercial. Sin embargo,
No hay un solo registro de esta familia en ninguna parte. El anillo también tiene una piedra roja en el centro, que a menudo era un símbolo de poder para los nórdicos. Una antigua fábrica. En Pakistán, los arqueólogos han descubierto una antigua fábrica. Ahora bien, ¿qué crees que se produjo en esta fábrica? ¿Armas de guerras antiguas? ¿Quizás una rueda para carros? Casi te garantizo que no adivinarás correctamente. Así de aleatorio es el descubrimiento. En la investigación participaron arqueólogos de Pakistán e Italia. Estaban excavando en la antigua ciudad de Bambore cuando encontraron fragmentos de marfil de elefante. Bambore, a unos 64 kilómetros de Karachi, alguna vez fue una ciudad de enorme importancia. Fue la puerta de entrada a la India por la que pasaron los invasores árabes hace más de 1000 años en su camino para conquistar el sur de Asia. Hoy en día no lo sabrías porque toda la ciudad está en ruinas, pero Bambore alguna vez estuvo a la vanguardia de la industria. Surgió en el siglo I a.C. y se transformó en una potencia industrial. Ahora no es más que tierra, ceniza, polvo y piedras desmoronadas, con paredes apenas más altas que la rodilla, pero solía tener grandes fábricas. Una de las fábricas se utilizaba para procesar marfil. El director del sitio dijo que los investigadores encontraron 6.675 marfiles, la mayor cantidad jamás registrada en un sitio antiguo. En ningún otro lugar del planeta se han encontrado tantas piezas de marfil. Es como si cada pieza de marfil del mundo antiguo hubiera sido transportada a Bambore, donde se procesaba en esta fábrica. ¿Qué hizo exactamente la fábrica con el marfil? Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta. Quizás se convirtió en joyería. Lo único que los arqueólogos saben con certeza es que hace al menos 1400 años existió aquí una nave industrial para procesar decenas de miles de piezas de marfil. Incluso sin los artefactos de marfil, Bambore tiene una historia increíble. Dije que antes fue utilizada como puerta de entrada para conquistar el sur de Asia, y eso es cierto. En el 711, Mohammad bin Qasim llegó con un ejército y derrotó al gobernante brahmán local Raja Dahar. A partir de entonces, la ciudad fue una zona de preparación para invasiones más profundas de Asia por parte de los conquistadores islámicos. Un huevo romano. Esto, amigos míos, es un huevo. Es un huevo de ave, lo que significa que proviene de un pájaro. También es romano, por lo que el huevo nació de algún tipo de ave romana. Quizás una gallina, quizás un dodo. Probablemente no sea un dodo, pero quién sabe. El huevo tiene 2000 años y es nada menos que espectacular. Es prácticamente un huevo de momia. ¿A qué granja exactamente tienes que ir para comprar un huevo de momia? Tienes que ir a Inglaterra, a 80 kilómetros, al noroeste de Londres, a una excavación arqueológica organizada por Oxford Archaeology. Los investigadores estaban cavando en un pozo que se utilizaba para suministrar agua a una cervecería hasta el año 270, cuando hicieron un buen descubrimiento. Douglas G. D. Russell es el curador de huevos y nidos de aves en el Museo de Historia Natural. Dijo que el huevo extraído del pozo es el huevo de ave preservado involuntariamente más antiguo que jamás haya visto. Sí, hay óvulos más viejos que se han conservado. En 1898 se descubrieron en Egipto una serie de huevos momificados que tienen más de 2000 años, pero que se hicieron a propósito. Los egipcios no solo momificaban a sus amigos, también momificaron cocodrilos, gatos, perros, babuinos, leones y alguno que otro huevo de ave. Se encontraron algunos otros artefactos esparcidos por el pozo, incluidos trozos de cerámica del siglo III. Esto es lo que ayudó a fechar el óvulo, pero ¿qué estaba haciendo en el hoyo en primer lugar? La mejor suposición que tienen los investigadores es que se dejaron huevos en el pozo como obsequio a los dioses. Después de que el pozo dejó de utilizarse para suministrar agua a la cervecería, fue abandonado. Había un gran pozo vacío, así que, como si se arrojara una moneda a una fuente de agua para pedir un deseo, los romanos dejaban huevos en el pozo para ganarse el favor de sus dioses. Fue una especie de buena suerte, un ritual regular que no sería del todo normal en la vida cotidiana ahora, pero que lo era en ese momento. Debo mencionar que se descubrieron 4 huevos en el pozo, pero 2 de ellos se rompieron cuando fueron retirados. Los arqueólogos dijeron que el hedor que emitían los huevos rotos era intenso. Despedían un desagradable aroma a azufre que solo puedo imaginar que olía como el peor pedo de la historia.
De los dos huevos restantes, solo uno contenía líquido. Los científicos de la Universidad de Kent realizaron una microtomografía computarizada que reveló que el líquido todavía estaba adentro. Y ahí lo tienes, el huevo conservado accidentalmente más antiguo jamás encontrado. Es genial, pero no sirve de nada para nadie. Aunque supongo que podría convertirse en una bomba fétida letal. ¿Te atreverías a comer un huevo de la época del Imperio Romano? Déjame saberlo en los comentarios. Número 10. Matriz de bronce de Sarmizegetusa. En 2013, una tormenta arrancó de raíz un árbol en un sitio arqueológico en Rumania, que alguna vez fue la capital legendaria de los dacios. Los arqueólogos estaban encantados con lo que encontraron en las raíces, un tesoro real y un artefacto perfecto para representar el antiguo imperio dacio. Una matriz de bronce cubierta con tallas de criaturas reales y mitológicas, como grifos, leones, toros, elefantes y leopardos. Ahora conocida como la matriz de bronce de Sarmizegetusa, en realidad es un molde de la antigüedad utilizado para crear piezas decorativas a partir de metales preciosos. Se remonta a más de 2.000 años, pesa alrededor de 8 kilogramos y tiene 5 centímetros de grosor. El hexágono es el único en su tipo que se ha encontrado en Europa y proviene de un taller de joyería del siglo I a.C. El arqueólogo, el Dr. Helu Florea, dice que el sitio era un entorno cosmopolita en el que las élites del reino de Dacia podían comprar productos y servicios de alta calidad antes de que fueran conquistados por los romanos. El hecho de que se encontrara en la capital Dacia y el tipo de obra de arte que representa demuestra que los dacios estaban bien conectados con el resto del Mediterráneo y muestra las capacidades artísticas y tecnológicas del antiguo imperio. Se sabe muy poco sobre este pueblo antes de la conquista romana. Lo que sí sabemos es que eran bien conocidos por sus minas de hierro y oro y sus técnicas de extracción de oro, por lo que era solo cuestión de tiempo que el imperio romano viniera a conquistarlos. Esta matriz ahora se encuentra sola en el Museo de la Civilización Dacia y Romana de Deva en Rumania para que la gente pueda apreciar el detalle y la belleza de todas sus facetas. Y ahora se considera uno de los artefactos arqueológicos más valiosos de Rumania. Número 9. Una bendición ancestral. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció recientemente el descubrimiento de una tablilla de 1500 años con una bendición cristiana en griego, descubierta en lo que ahora es Taiba, la losa. Fue una vez parte de un dintel que se encontraba encima de la entrada de una iglesia. La investigadora, Lia Disekni, tradujo la inscripción y dice: Cristo nacido de María, esta obra del obispo Teodosio, considerado como el más piadoso y temeroso de Dios, y el miserable Tomás, se construyó desde los cimientos. El que entre debe orar por ellos. La línea de apertura, Cristo nacido de María, probablemente tenía la intención de proteger al lector de la inscripción de las fuerzas del mal. Es una frase común utilizada en las inscripciones y documentos de la época. Según la investigadora, la inscripción también menciona al fundador del edificio, Teodosio, un arzobispo que tenía autoridad religiosa en la región. La evidencia muestra que el dintel fue reutilizado alguna vez como ladrillo. Ahora se encontró incorporada en los muros, por lo que sabemos que la piedra se reutilizó como material de construcción. Probablemente el edificio se derrumbó y fue reconstruido, dijo la arqueóloga Yardena Alexandre. Construida a finales del siglo V, la iglesia recién descubierta probablemente se remonta a la época bizantina, una época en que la ciudad era un pueblo cristiano. Además de la tableta, los arqueólogos encontraron mosaicos en el piso dispuestos con diseños geométricos. Número 8. Gusanos gigantes y depredadores. Un gran gusano depredador de emboscada que medía hasta 2 metros de largo una vez vagaba por la tierra. Aunque estos tipos de gusanos se deslizaban por el lecho marino cerca de la actual Taiwán y no acechaban en el desierto, los científicos pudieron encontrar a este gusano basándose en un rastro fósil de la madriguera de la criatura que se encuentra en un área rocosa cerca de la costa taiwanesa. Midiendo 2 y 3 centímetros de diámetro, el fósil, apodado Penicnus formosae, era considerablemente más grande que los rastros fósiles de otras criaturas, según Yu Jianpan, autor principal del estudio recientemente publicado, quien además explicó que las estructuras distintivas en forma de plumas alrededor de la madriguera eran únicas y ningún rastro de fósil estudiado previamente ha mostrado características similares. Una alta concentración de hierro alrededor de la madriguera indica que el gusano secretaba moco para mantener su madriguera después de alimentarse. La evidencia de los gusanos depredadores marinos prehistóricos es
difícil de encontrar, porque sus cuerpos blandos se descompusieron rápidamente. Con el primer rastro fósil conocido creado por un depredador de emboscada subterránea, el hallazgo brinda a los científicos una rara oportunidad de estudiar el comportamiento de estas criaturas. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Pintura robada recuperada. No todos los días reaparece el arte robado, pero es extremadamente raro que las autoridades recuperen algo que ni siquiera sabían que faltaba. Pero eso es exactamente lo que sucedió recientemente, cuando la policía italiana recuperó una copia del siglo XVI de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Fue robada de la colección del Museo Doma, en la iglesia de San Domenico Maggiore, en Nápoles, en algún momento del año pasado. Debido a que el museo estaba cerrado, nadie notó que la pintura había desaparecido. Conocido como el cuadro más caro del mundo, el Salvator Mundi muestra a Jesús levantando su mano derecha con una bendición y sosteniendo un orbe de cristal en la mano izquierda. El original se vendió por $450.3 millones en 2017, a pesar de que algunos expertos dudaban de su autenticidad. Desde entonces, no se ha mostrado públicamente. La policía encontró la copia que fue robada, que los expertos creen que el estudiante de Da Vinci, Giacomo Alibrandi, pudo haber pintado durante la década de 1510 mientras vivía en Nápoles. Arrestaron al dueño del apartamento donde fue encontrada la copia, un hombre de 36 años, bajo la sospecha de haber recibido bienes robados. Las autoridades no revelaron cuándo fue robada la pintura, pero los registros muestran que estaba en posesión del museo en enero del año pasado. Los medios informaron que el museo no tenía conocimiento de la desaparición de la pintura, según el fiscal de Nápoles, Giovanni Melillo, quien dijo que la policía estaba investigando el robo, que curiosamente no dejó signos de violencia. Se sospecha que el robo fue realizado por profesionales, posiblemente como parte de una red internacional de robo de arte del mercado negro. Número 6. Joyas antiguas. Mientras excavaban en previsión de un proyecto de construcción de carreteras planificado en Carolina del Norte, un equipo de arqueólogos, dirigido por Matt Wilkerson, del Departamento de Transporte del Estado, encontró más de 155 sitios arqueológicos, incluido un campamento de cazadores-recolectores que creen que se usó durante mucho tiempo, según la variedad de artefactos que contenía. Entre los artículos se incluyeron herramientas y fragmentos de ollas, que datan del 500 d.C. Los investigadores esperan que un análisis químico revele qué alimentos se prepararon allí. Los artefactos, encontrados en capas más profundas en el sitio, datan de mucho más atrás. El equipo descubrió puntas de piedra que se originaron en algún momento, entre el 8000 y el 6000 a.C., durante el período arcaico, junto con una piedra pulida igualmente antigua, con agujeros que puede haber sido usada como joyería. Los nómadas que usaron el campamento representan los primeros habitantes de lo que ahora es Carolina del Norte, y su estilo de vida móvil se refleja en los objetos encontrados en el sitio, que incluyen herramientas hechas de piedra procedente de montañas localizadas aproximadamente a 161 kilómetros. Los artefactos ahora son propiedad de la Oficina de Arqueología del Estado de Carolina del Norte y se desconoce dónde terminarán finalmente. Número 5. Estrella de mar más antigua. Investigadores de la Universidad de Cambridge publicaron recientemente un estudio que describe un fósil notablemente bien conservado del primer animal parecido a una estrella de mar. Fue encontrado en las montañas Anti-Atlas de Marruecos. Llamado Cantabrigiaster fensuatensis, el fósil está ayudando a los científicos a rastrear la historia evolutiva de las estrellas de mar de hoy en día. Esta criatura tiene forma de estrella, pero carece de las características distintivas de las estrellas de mar de hoy. Vivió hace unos 480 millones de años, durante el período ordovícico temprano en Gondwana, un antiguo supercontinente que se dividió hace unos 180 millones de años en los continentes que existen en la actualidad. La especie compartió su antiguo hábitat de arrecifes de agua fría con criaturas de aspecto extraterrestre, como alimentadores de filtros gigantes llamados anomalocarididos, que parecen un extraño híbrido de camarón y calamar. La estrella de mar antigua parecía mucho menos extraño que los animales con los que vivía. Tenía mandíbula y por lo tanto no se alimentaba por filtro, como algunas estrellas de hoy, pero los científicos no saben qué comía. Apareció por primera vez durante el gran evento de biodiversidad del Ordovícico, el período más significativo de aumento de la biodiversidad marina que jamás haya ocurrido. Las estrellas de mar, los pepinos de mar y los erizos de mar actuales constituyen tres de los cinco grupos conocidos de criaturas relacionadas llamadas equinodermos. Los expertos admiten que se necesita más investigación para determinar las conexiones exactas entre la primera estrella de mar y las que existen en la actualidad.
Número 4. Nuevas especies de insectos prehistóricos gigantes. Los científicos han descubierto un nuevo género y especie de insectos asesinos antiguos basados en un fósil prístinamente conservado que fue descubierto en la formación Green River en Colorado, el Apelicophontes tanjudi. Un nuevo informe describe a la criatura, cuyas características físicas son visibles, con un detalle asombrosamente claro, a pesar de que el fósil tiene más de 50 años. Se encontró en dos piezas, divididas casi perfectamente por la mitad. Dos personas diferentes compraron cada una de las piezas a un comerciante de fósiles. Para el estudio, los investigadores rastrearon las dos piezas y las examinaron juntas. Se dieron cuenta de que el órgano genital del insecto, llamado pitóforo, se había partido en dos. Al ver claramente el pitóforo, que es aproximadamente del tamaño de un grano de arroz, se dieron cuenta de que el espécimen constituía una nueva especie. Daniel Swanson, quien dirigió la investigación con el paleontólogo Sam Hetz, explicó en un comunicado que inspeccionar los genitales de los insectos es una buena forma de identificar nuevas especies, pero estas partes del cuerpo a menudo están ocultas en los fósiles, lo que hace que el insecto recién identificado sea un ejemplo raro. Normalmente, solo obtenemos este nivel de detalle de especies que viven hoy, dijo Swanson. El insecto depredador provino de un grupo de insectos asesinos con bandas, que es unos 25 millones de años más antiguo de lo que los investigadores pensaban originalmente. Número 3. Arte chino en 3D más antiguo. El año pasado, los arqueólogos publicaron un estudio que describe el ejemplo más antiguo conocido de obras de arte tridimensionales en Asia Oriental, en Henan, en China, originalmente encontrada en un montón de basura en 1958 y redescubierta en 2005. La estatuilla fue tallada en hueso ennegrecido, representa un ave paleolítica, y las pruebas de radiocarbono la remontan a hace 13.500 años aproximadamente. El descubrimiento indica que el arte surgió independientemente en China de otras partes del mundo, y es un cambio cuando se trata de la comprensión de los expertos sobre la antigua civilización china. La talla es anterior a otros artefactos similares en la región en al menos 8.500 años y distingue las prácticas artísticas de las culturas del Pleistoceno tardío, de Asia Oriental, de las de Siberia y Europa Occidental. Los autores del estudio dijeron: "Definitivamente nos sorprendió esta hazaña tecnológica y la belleza del objeto. Una cosa que se destaca para los arqueólogos es la comprensión de que la cultura que creó el objeto valoraba el pensamiento y la expresión simbólicos, que no se preocupaban únicamente por la supervivencia. La capacidad de hacer esto contribuye en gran medida al desarrollo de la cultura. La estatuilla se encontró entre una plétora de otros artefactos importantes del Paleolítico, incluidas herramientas de piedra y fragmentos de cerámica. Se realizó utilizando una compleja técnica de calentamiento a baja temperatura y muestra cualidades estilísticas que, en palabras del coautor del estudio, Francesco D'Enrico, identifican una tradición artística original y desconocida hasta ahora. Número 2. Dinosaurios fosilizados y sus crías. Los investigadores revelaron recientemente que han encontrado la primera evidencia fosilizada de un dinosaurio sentado en su nido de crías por nacer. Descubierto en el sur de China, el espécimen de Oviraptorosaurio de 70 millones de años consiste en un esqueleto adulto incompleto y una nidada de 24 huevos, de los cuales al menos 7 contienen embriones preservados. Este descubrimiento ha sido declarado el más raro de los raros en dinosaurios. El doctor Matt Lamanna, del Museo de Carnegie, dijo que es la primera vez que descubren embriones en los óvulos junto con su madre. Las crías estaban casi listas para nacer, lo que nos dice sin lugar a dudas que este oviraptórido había cuidado su nido durante bastante tiempo. Este dinosaurio fue un padre cariñoso que finalmente dio su vida mientras alimentaba a sus crías. Los oviraptosaurios eran un grupo de dinosaurios terópodos, parecidos a aves, que prosperaron durante el período Cretácico, el tercer y último capítulo de la era Mesozoica, que duró desde hace 145 a 66 millones de años, cuando los dinosaurios fueron eliminados de la faz de la Tierra. Número 1. Estructura hecha de huesos de mamut. A principios del año pasado, un equipo de científicos desenterró una estructura de 25.000 años de antigüedad hecha de huesos de más de 60 mamuts lanudos en el sitio arqueológico de Kostenki, en Rusia, ubicado aproximadamente a 483 kilómetros al sur de Moscú. Publicaron sus hallazgos en la revista Antiquity, describiendo la estructura circular de 12.2 metros de ancho, con varias paredes, fogatas y áreas designadas para la carnicería. La
gran cantidad de huesos que nuestros antepasados paleolíticos obtuvieron de algún lugar y trajeron a este lugar en particular para construir este monumento es realmente asombrosa, dijo el arqueólogo Alexander Prior. Otras dos estructuras similares fueron desenterradas en Kostenki durante las décadas de 1950 y 1960 y se han encontrado más de 70 en toda Europa. Se cree que las más antiguas de ellas son al menos unos miles de años más jóvenes que las estructuras óseas de mamut recientemente descubierta en Kostenki, y la mayoría de estas curiosas construcciones son mucho más pequeñas, miden solo 3 metros de ancho. Algunos investigadores creen que se usaron para protegerse del medio ambiente durante la Edad del Hielo, pero lo cierto es que todavía están tratando de determinar para qué se usaron las estructuras, especialmente la recién encontrada, que constituye la más antigua y la más grande entre ellas. Claramente, se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de esta estructura, por lo que obviamente fue importante para las personas que la hicieron por alguna razón, dijo Prior en una entrevista. No está seguro de si fue construida por motivos rituales y se cree que esto es posible, pero que las actividades de sustento también habrían jugado un papel, basado en la falta de restos animales que rodean el enorme círculo, que comúnmente se han encontrado junto a otras estructuras similares, admitió que puede que no haya sido utilizado para vivir o almacenar alimentos, dejando los propósitos rituales como una de las pocas razones restantes por la que pudo haber existido. Gracias por ver el video. ¿Qué hallazgo te pareció más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.